Por favor, esta es una advertencia muy especial para este capítulo. Si ustedes son personas sensibles, raro que estén viendo este capítulo, pero si son personas sensibles, de verdad, yo les recomiendo que mejor vean otros capítulos de Criminalmente o Podcast Paranormal o Insomnio, porque más allá de ser terrorífico, súper interesante, es muy fuerte el caso que nos trae hoy Mariana Portillo. Lo hace de una manera espectacular, pero sí, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado al escucharlo o verlo y se la piensen dos veces antes de hacerlo. Sí, efectivamente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente, donde vamos a explorar la mente de unos criminales súper interesantes. Y para eso el día de hoy está con nosotros mi amiga, que la rompió, porque es una crack, Mariana Portillo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Sí? ¿Feliz? ¿Feliz, feliz? Sí. Oye, dime una cosa, antes de empezar, ¿por qué traes tantas pulseras? Ah, porque fui al concierto de Taylor y me las regalaron. Veníamos cantando canciones de Taylor Swift. Ajá. Porque fue pues Swift y The Closet. No, me sé algunas que están chidas. Oye, antes de que comencemos, ajá, para empezar, que estuvo padrísimo lo de las poquianchis. Gracias. Si no han visto ese capítulo, yo se los súper recontra recomiendo. Está padricísimo. Antes de empezar, por favor, dinos cuáles son tus redes sociales. Ok, pues mayormente estoy en Instagram. Me encuentran como Mariana, o sea, _Mariana Portillo. Ahí es donde estoy más. Y en Facebook como Mariana Portillo, pero pues más en Instagram. Como yo, ¿no? Yo igual mi Facebook. Ajá. De repente entro y veo que tengo ahí mensajes. Miles. Pero una vez cada 6 meses, o sea. Sí. Sí. Y parece que estoy activo porque lo tengo conectado al Instagram. Entonces, si subo una foto a Instagram, aparece ya. Ajá. Y bueno, yo les recomiendo, si me quieren seguir, ya saben, FepoMX. Pero sobre todo les recomiendo que sigan a Podcast Paranormal, que son las mismas redes sociales de aquí, de Criminalmente y de Insomnio. Mariana. Sí. Mira, vamos a entrar en este tema que... Bueno, el tema que traigo yo. Uh-huh. Lo iba a tocar en un capítulo anterior, pero decidí dejarlo para este episodio porque es una historia como que juega con la mente de las personas. Mucho. Jugó con la mente de la policía y más. Entonces, si te parece bien, ¿quieres que te cuente esta historia? Sí, claro. Va. A ver. Mira, me gustaría, para contar esta historia, primero les voy a contar el evento clave de esta serie de sucesos, de cómo la policía determina quiénes son, en este caso, quién es pues la mente criminal de la que se va a hablar. ¿Tú escuchas las noticias? Casi no. Pero sí te has dado cuenta que, por ejemplo, hay muchas noticias de pues mujeres que son atacadas por personas que se dedican al trabajo pues de taxistas. O sea, que son violentadas, acosadas y bueno, a veces, lamentablemente, llegan a perder la vida. Sí. Incluso está este rollo de que a mí me pasa mucho, ¿no? Porque utilizamos mucho las plataformas para, de repente, para mover gente. Uh-huh. Y tú has estado conmigo en la Ciudad de México. Sí. De hecho, hace unos días, tú tenías que llegar al aeropuerto en la madrugada y yo iba a salir hasta el día siguiente, al mediodía. Entonces, le pregunté, pero tenía como miedo de, híjole, te pido un servicio de transporte. Y al final, Fer le habló a su sobrino para que pasaran por ti, sí, por lo mismo, o sea... Sí, es que es un miedo, porque pasa muy seguido. De hecho, era un miedo que yo tenía al ir allá, porque al principio yo no sabía que tú ibas a estar tan bien. En la Ciudad de México. Ajá, entonces yo estaba viendo cómo moverme. Gracias a Dios, Fer me dijo desde un principio que él me ayudaba con eso. Igual, luego Lulú, que le agradezco mucho, me llevó hasta el evento, porque estaba horrible el tráfico, tuviste. Si me hubiera ido en un Uber, quién sabe cómo hubiera llegado, pero... Sí, es algo que pasa muy seguido. Incluso acá, que es una ciudad, por decir, más tranquila, pasa. Pues sí, es una ciudad súper tranquila y pasa en todas las ciudades, en todos los poblados. Y es algo que en algún momento, bueno, no en algún momento,
desde hace muchísimo tiempo debiéramos estar trabajando como sociedad, y hay que tener cuidado con eso, porque no debiera de pasar por ningún motivo. Ahora, esto de la violencia en el transporte, obviamente no es nada más ahí. Existen todo tipo de situaciones. Sin embargo, por el tipo de servicio que es común que se utilice, pues se ha vuelto un grupo de crímenes que lamentablemente ocurren de una manera frecuente. ¿Te has puesto alguna vez has escuchado alguna historia de alguna de las personas que ha sido violentada, que ha sobrevivido? ¿Has escuchado alguna vez de primera mano esto? Sí, bastante. De hecho, cuando es lo de la marcha de las chicas, uh-huh, en el 8, se cuentan muchas historias así, porque a veces lo están contando ellas, sus experiencias. De hecho, hay una que me dio mucho miedo porque decía que se subió al taxi, era de noche, y le estaba diciendo el taxista: tengo el producto aquí. Pero le empezó a describir como si fuera un helado. Es como de vainilla, o sea, su piel. No me acuerdo qué más datos dio, pero le estaba describiendo como si fuera un helado ella, como que en palabras clave. O sea, él hablaba con otra persona. Y le estaba describiendo, sí, a ella. Y ella se dio cuenta y pudo salir del ¿cómo se llama? El vehículo, corriendo. Ajá. Pero que se lastimó horrible, pero aún así pudo escapar. Qué bueno que pudo escapar. Así es. Bueno, spoiler, aquí van a escapar, pero chécate esto. Ok. Me gustaría que entráramos en la mente de las personas que están en esta situación, como que tratáramos de imaginar lo que está pasando. Entonces te lo voy a contar como la situación, y nosotros vamos a ir imaginando este suceso en nuestra mente. Traten de imaginar el espacio, el sonido de la ciudad, los coches, los pitidos. Está cayendo la noche, la lejanía y más. Esto ocurre al norte de la República Mexicana. Y comienza esta situación el 5 de junio de 2010, a las 4 de la tarde. Ojo, no es cuando comienzan los eventos. La situación que voy a describirles ocurre el 5 de junio del 2010 a las 4 de la tarde. Estaba en ese momento Cristina Sánchez, de 31 años, fuera de la central de autobuses en Saltillo, Coahuila, aquí en México, en la República Mexicana. Es una ciudad que está al norte de la República Mexicana, para que se hagan una idea quienes nos escuchan y no sean de México. Estaba ella parada en la acera del periférico Luis Echeverría Álvarez. Tenía en la mano un boleto de camión. Había perdido su autobús. Entonces tenía que viajar a otro poblado que está, pues, bastante lejos. O sea, está como a más de 130 kilómetros, pero había perdido el autobús. Entonces necesitaba llegar. Sale y empieza a observar a los taxis. Y ve a un hombre en un taxi enorme, así robusto, con una cara... híjole, pues a ella le dio como, este hombre es muy grande, o sea, muy fuerte, mejor no. Y le tocó el taxi, le tocó el claxon, pip, pip, como diciéndole: hey, uh-huh, necesitas taxi. Y ella levantó la mano y no, le dijo no, y pasó. Vio otro que venía, era un taxi más pequeño, y dentro había un muchacho, pues como de unos 30 años, 35, también, o sea, se veía que era un tipo fuerte, y le dio desconfianza. Dijo no, y lo mismo, le volvió a tocar el taxi, el claxon, pip, pip, y ya dijo no. Y después vio otro taxi. Dentro de este taxi, que era un Nissan, un Tsuru, estaba un hombre mayor, de 60 años, complexión delgada. Su nombre, Héctor Manuel Nervio. Lo vio delgado, mayor, la volteó a ver, le hizo una seña de que si necesitaba un taxi, y ella, pues, acepta, ¿no? Se detiene y le pregunta: oye, ¿cuánto me cobras a García, Nuevo León?, que era el poblado al que iba. Y este sujeto la vio y le dijo: 500 pesos, y si traes maletas, te cobro extra. Y ella dijo: híjole, pues es bastante más, obviamente, ¿no?, que lo que sería un autobús, pero no llevaba maletas. Y le dijo: bueno, ok, ¿no? Y se subió. Se sube al taxi, comienzan a avanzar.
y ella iba sentada justo donde había abierto la puerta, digamos, detrás del asiento del copiloto. Y estaba como, pues así, ¿no? Pegadita a la puerta, como lo más alejado del taxista. Uh-huh. Y el taxista comienza a avanzar y de repente la voltea a ver por el retrovisor. La nota que ella está como incómoda. ¿Todo bien? Uh-huh. Dice ella. Ok, siguen avanzando. Y fue un momento como raro entre ellos dos. Entonces comienzan a avanzar más de 100 kilómetros en completo silencio. En esos 100 kilómetros, de repente, el taxista pues lleva a Cristina totalmente en silencio y de repente volteaba a verla por el retrovisor. Y ella como que escondía la vista. Y él la seguía viendo, se asomaba un poco más para verla bien. Y ella notaba que él lo estaba viendo, pero se mantenía en silencio. De repente, en un cruce, habían dos patrullas federales. Y el taxista ve las patrullas, y ella ve las patrullas, y ella se pone muy nerviosa. Y él la observa, y continúan avanzando. Y entonces ella, cuando ya pasan las patrullas, como que se relaja. Fue un momento en el que algo pudo haber pasado, pero no pasó. Solamente la incomodidad creciente en estas dos personas. 130 kilómetros ya habían avanzado. Y le dice, después de este viaje incómodo de 130 kilómetros, ella le dice: ¿sabes qué? Necesito que me lleves a este lugar. Se llama Arcos de Icamole, que es ahí en García. Uh-huh. Entonces él dice, ok, empieza a avanzar hacia ese, específicamente hacia esa parte, y de repente se detiene. Hay un camino de terracería adelante. Pues es una colonia donde ya hay lugares donde los caminos todavía no están pavimentados, ¿no? Sí. Entonces un camino de terracería, y le dice, ¿sabes qué? No, yo ahí no meto mi coche. Y le dice, pero es que ya es tantito más adelante. Y dice, no. Yo no quiero, la verdad, que mi coche se... Sí, pues, se dañe. Se dañe, ¿no? No puedo. Entonces ella le dice, espera, es que, mira, yo no tengo el dinero aquí conmigo. No tengo 500 pesos. Pero yo ya le avisé a mis familiares, me están esperando. Están aquí tantito más adelante. Y solamente hay que subir esa lomita y ahí me están esperando para que, pues, yo te pueda pagar. Y el taxista, bueno, nada más ahí a la lomita, ¿verdad? Sí. Y empieza a avanzar en la terracería. De repente llega hasta la loma, se detiene y pone el freno de mano. Y le dice, hasta aquí llego, aquí te espero, ve por el dinero. Y ella se queda así como, híjole, o sea, faltaba un poquito más. Y entonces se recorre como para salir del automóvil, quedando atrás de Héctor, el taxista. Uh-huh. Y él ya ni siquiera le estaba observando por el retrovisor. Y en ese momento, cuando está detrás de él, lo coge por el cuello, tiene una navaja en la mano, pasa la mano por delante y lo empieza a atacar. Wow. Él se queda atrapado con el cinturón de seguridad, levanta la mano y siente cómo los cortes están entrando en su piel. En su piel, y empieza a gritar. Él, en ese momento, que está desesperado, tratando de zafarse para poder salir, mientras ella lo ataca, le dice, hasta aquí llegaste, tanto que venías fastidiando, ¿qué te pasa? Y el tipo, cuando se da cuenta, Héctor, que no puede salir, la ve, cambió, la mujer de repente estaba molesta, era furiosa, atacando. Le dice, ya, por favor. Entonces ella deja de atacarlo y le dice, te vas a bajar despacio, no quiero que manches de sangre el vehículo. Se quita el cinturón de seguridad, abre la puerta y le dice, solamente voy a quitar el freno de mano. Y cuando agarra el freno de mano para bajarlo, ve que tres de sus dedos tienen un corte terrible.
en la mano, que fue la mano que puso cuando le estaba tratando de cortar el cuello. Baja el freno de mano, se baja y ella le dice: vas a caminar hasta la loma y nada de agarrar piedras o correr, ¿eh? Cuando se quiso bajar del taxi, por los cortes y la sangre que estaba saliendo, se le durmió la pierna. Y entonces, para salir, tuvo que coger su propia pierna para poder salir del vehículo. Mientras caminaba entre la terracería, sentía como si se le estuvieran clavando cosas en los pies, las punzadas, porque pues le estaba faltando la sangre. Uh-huh. Empieza a avanzar, pensando qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Ella detrás de él, con el arma. Y de repente, ve a lo lejos a dos hombres que están platicando. Sale corriendo. Como puede, corre pidiendo auxilio. Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Toda la adrenalina que tenía contenida en ese momento, ¡pum!, salió para correr lo más rápido que podía para escapar de ella. Cuando llega a ese lugar, se da cuenta de que no eran pues dos hombres, dos adultos, dos mujeres, eran dos niños. Y los niños, pues obviamente, era un ranchito, pues como que se espantan cuando lo ven, pero lo ven que está lleno de sangre. Y él inmediatamente se da cuenta de que ella no lo siguió, se siente reconfortado, ¿no? O sea, de que ya salvé mi vida. Sí. En este lugar, el dueño del lugar, de este ranchito, cuando lo ve, le dice: oye, ¿sabes qué? Necesitas ayuda. Vente. Y lo lleva a otra casa, que es un expendio de un amigo. Lo lleva y dice, la persona del expendio, cuando lo ve llegar, era la sangre se le estaba saliendo, que agarra un trapo. Él dice: toma, para que se cubriera, pues se presione, ¿no? Uh-huh. Y él le dice: no. O sea, necesito ayuda, háblenle a la policía, por favor, háblenle a la policía. Le hablan a la policía. La policía tarda 10 minutos en llegar. Cuando llega la policía y ven a este hombre lo que pasó, les dice: me llamo Héctor, tengo 60 años, vine en un taxi, traje a una mujer y me atacó. Yo creo que me quería robar el taxi. Pero cuando bajamos del taxi, cuando íbamos caminando, antes de que yo corriera, esta mujer me pidió mi cartera. Tomó mi cartera y yo escuché que sacó mis identificaciones, las tarjetas, y las tiró al piso. Entonces, mi coche debe de andar por ahí y mi cartera y mis cosas también deben de estar tiradas ahí por el monte. Y la policía no le creyó. Casi. No manches. A ver. O sea, ¿tú taxista y a ti te atacó una mujer? No. Haber sido algo distinto. Es la verdad. Es la verdad. Como sea, dan el aviso para que estén, pues, observando si por ahí hay un taxi con la descripción, el sur y todo. Y en efecto, ahí cerquita estaba una mujer, Cristina Sánchez, conduciendo el taxi. Y la detienen. Cuando la detienen, los policías, que ya habían escuchado la historia, dicen: no, este hombre está mintiendo. Pues ven una mujer de, en ese entonces, 31 años, un poquito robusta, morenita, que tenía una cara súper apacible, así. Sí. Y le dicen: detente, ¿no? ¿Qué pasa? Es que hicieron un informe de que este automóvil fue robado, vamos a revisar. Estaba como calmada y de repente se ponía nerviosa, calmada, y notan esto que está raro, y entonces la detienen. La detienen y descubren que esta mujer sí había hecho esto que comentaba Héctor. Había sangre en el vehículo, encuentran las tarjetas, las identificaciones, se la llevan detenida. Ya que estaba ahí, la policía estaba como un poco confundida. ¿Qué pasó, no? Ajá. O sea, ¿qué lleva de repente una mujer así a un acto de violencia de ese tipo? Esta señora tenía 6 hijos, entre niños y niñas. Durante toda su vida había sufrido una cantidad de abusos
brutales. Brutales. Empezando por su padre. La sociedad, el lugar en el que estaba. Imagínate qué tanto fue. Su primera hija la tuvo. Dio a luz a su hija a los 16 años. ¿Qué quiere decir? Que, por supuesto, estuvo... podríamos decir que al final de sus 15 años, a inicio de sus 16, sí. ¿Qué cosas había pasado? Y ella, además de esto, estaba casada y tenía un amante. No manches. Había una dualidad extraña en su persona. Entre, obviamente, las cosas que sufre, pero los vecinos, cuando saben que ella ha sido detenida, dicen, no, es un error. O sea, tienen a la persona equivocada. Debe de haber una explicación. Seguramente ese hombre o alguien más la obligó a hacer lo que hizo. Nosotros la conocemos de toda la vida, desde que sus niños están chiquitos. Tiene 6 hijos. Es la mejor madre que he visto. Es amorosa, es cuidadosa, es comprensiva. Lucha todos los días para sacar adelante a sus hijos. No puede ser, ella no pudo haber atacado así a un hombre. Cuando está ahí, ella primero, pues como que calmada, como que no, yo no sé de qué me hablan, no sé, ¿no? Este hombre te está acusando de que, pues tú, lo atacaste con todas estas situaciones. Y de repente, en el interrogatorio de la policía, ella se queda en silencio. Sí, yo lo hice. ¿Por qué? Pues, porque se lo merecía. Y es en ese momento cuando se empieza a conocer la historia de su vida. Pero hay algo bien importante cuando está ahí con la policía. Le dice, hay dos personas que me ayudan. Dos hombres. Uno es menor de edad. Y él, Héctor, no es el primero. Lo que pasa es que él se salvó. Pero yo he matado a otras personas. ¿Cómo? Y empieza a relatar. Ella lo que hacía es que el modus operandi era el que te acabo de comentar, donde le decía que sus dos familiares estaban ahí en la loma con el dinero, se llevaba a los taxistas hasta ese sitio. Cuando llegaban, los atacaba, los bajaba del automóvil, pero tratando de que no se regara la sangre dentro del automóvil. Los bajaba del automóvil, les quitaba las identificaciones, las tiraban, y llegaban estas otras dos personas. Entonces había... allá un poquito alejados del automóvil, del taxi, lo golpeaban entre los tres hasta quitarles la vida. En una ocasión hubo uno de estos taxistas joven que lo golpearon y pensaron que ya le habían quitado la vida. Ahí cerca había como un pozo. Pero no es como tú te lo estás imaginando, porque aquí en Yucatán literalmente Ajá. existen los pozos, lo que significa un pozo. Sí. Pues, así piedra y un hoyo que llega hasta el agua. Esto más bien era un conducto del servicio de agua potable de la ciudad, que era como un pozo. Llevaban ahí los cuerpos y los tiraban al pozo. Después, el automóvil, el taxi... lo vendían en aquel entonces en lo que serían como $900. Calculo que al día de hoy serán como 30 mil pesos. Okay. Eso es lo que hacían. Los asaltaban, les quitaban la vida y luego vendían el taxi. De hecho, cuando ella empieza a relatar todo esto, la policía tampoco lo cree. O sea, ¿cómo esta mujer sería capaz de algo así, sabes? Sí. Pero... en esa zona habían desaparecido muchos hombres taxistas.
y dicen, traigan la carpeta donde están las fotos y los nombres de los desaparecidos recientes. Y se la muestra. ¿Reconoces a alguna de estas personas? Sí. Este fue el de hace tanto tiempo. Ah, este también. Uy, este tiene una historia interesante. Y empieza a señalarlos. Uno de ellos... Ay, es que, mira. Piensan que ya estaba muerto. Y lo tiran al pozo. Pero antes de tirarlo al pozo, cuando lo estaban arrastrando, se dieron cuenta de que aunque lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban, no perdía la vida. Y seguía hablando y seguía tratando de defenderse. Entonces lo tiraron al pozo. Y ella, cuando ya estaba ahí en el pozo, gritando, no, ayúdenme, ayúdenme, no. Vio así cerca, cogió una piedra grande, la levantó y se la tiró en la cabeza. Y el hombre, después de recibir la roca en la cabeza, seguía moviéndose. Y entonces agarró más rocas y las empezó a tirar, hasta que dejó de hacer ruido. Hasta que dejó de moverse. Y no era la única persona con la que había hecho eso. Cuando estaba detenida, llegó otra persona que vio las noticias. Porque inmediatamente, obviamente cuando ella ya comienza a hablar de los crímenes, pues la policía generalmente filtran las noticias a periodistas de Nota Roja. Uh-huh. Entonces, la noticia ya estaba saliendo en los noticieros, que agarraron a esta mujer, a la que apodaron la matataxistas. Un hombre, un taxista, ve esto en las noticias y acude directamente a la policía. Y dice, sí, ella me atacó a mí. Ella me atacó, la misma historia, me picó con la navaja, salimos... Habían dos hombres, uno muy joven. Me golpearon, súper fuerte. Y yo me hice el muerto. Wow. Entonces, como ellos pensaron que yo ya había muerto y estaba pesado, me cargaron y me metieron a la cajuela de mi propio coche. Y empezaron a avanzar. Y mientras avanzaban, en un momento que se detuvieron, yo logré abrir la cajuela y salí corriendo. Y corrí como nunca he corrido, sin parar en la oscuridad. Solo sentía que me estaba lastimando los pies mientras corría pisando piedras, vidrios, botellas, y no dejaba de correr. Después, como ellos me estaban persiguiendo, vi unos matorrales grandes, me tiré, me hice bolita y me escondí ahí. Y ellos me estuvieron buscando, 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 buscando. Y como ya no me encontraron y tenían mis identificaciones, escuché que en el camino por ahí las tiraron. Cuando ya no estaban, me levanté. No veía nada. Estaba en la completa oscuridad, con sangre, herido. Y caminé hasta que mi cuerpo ya no pudo más y me quedé dormido. Y al día siguiente, unas personas reportaron a un hombre que estaba completamente lleno de sangre y tierra, lleno de espinas de las plantas por todos lados, que pensaron que estaba pues muerto, y era él. Y el que dice el comisario, pero bueno, esta persona que de la policía que lo ayuda, él le cuenta lo que pasó y no le creen, pero él está diciendo la verdad. Sí, claro. Y bueno, salvó su vida. El taxi no lo encontraron porque lo vendieron. Pero cuando él vio las noticias, fue a decir lo que había pasado, a testificar. ¿Te acuerdas que te dije que tenía un amante? Ajá, sí. Pues nadie le preguntó por el amante, pero ella confesó que le había dado... Ya, cuello. Cuello a su amante también. La policía todavía
No sabían si a lo mejor ella era una mujer que estaba mal de sus facultades mentales y quizá por la forma en la que es que no tenía ni cara ni actitud de una criminal serial. No tenía cara de un homicida. Entonces, pues era como una señora así que te encontrarías en la calle, así tranquila, de esas que de verdad, o sea, la ves y estás en la cola de las tortillas y no pensarías jamás que sea capaz de algo así. Jamás, o sea, jamás sí. Pasaría por tu cabeza. La policía manda a investigar este pozo y meten una cámara con una cuerda para ver si están los cuerpos allá abajo. Entonces la bajan la cámara y no hay cuerpos. ¿Qué pasó? Entonces dicen, pues está mintiendo. Empiezan a subir la cuerda otra vez con la cámara, se atora con algo y cuando sube, la cámara no venía sola. Venía con cuero cabelludo, grasa corporal y piel podrida. No manches. Y dicen, sí hay algo aquí. Y empiezan a trabajar y trabajar para sacar los cuerpos. En los días buenos, lograban sacar el cuerpo completo, porque es un rollo entrar ahí. Y empiezan a encontrar todos los cadáveres de los que ella había descrito que habían atacado. Pero encontraron más cuerpos. Uno de estos cuerpos era irreconocible. Irreconocible. Estaba totalmente la piel negra de la putrefacción. Ya no podías notar el rostro, ya no existía piel. Estaba totalmente una cosa horrible y putrefacta. Y para poder pues saber quién era, tuvieron que hacer un estudio óseo para determinar quién era esta persona. Y no era parte de los que ella había señalado en esta carpeta de las personas desaparecidas. Era alguien más. Y obviamente ella pues no sabe quién es. O sea, pues no se acuerda del nombre. Y sacaron otro cuerpo que tampoco ella supo identificar. Y la policía tampoco sabía quién era. Las familias que tenían personas desaparecidas fueron al lugar donde la policía estaba sacando los cuerpos. Yo, con la esperanza de una de dos cosas: que su pariente no estuviera ahí, o que estuviera ahí para por lo menos saber qué pasó con él. Familiares de taxistas. Había uno que no pudieron reconocerlo, pero encontraron una fotografía. Cuando le quitó su cartera y tiró las identificaciones, lo tiraron con todo y la cartera. Y en la cartera estaba la foto de su sobrina. Y por eso sabían que él estaba ahí. El hombre que logró salvarse, que corrió y que lo encontraron ahí todo lleno de espinos y sangre, etc. Le quitó su teléfono celular. Por supuesto, se lo quitaron. Y la esposa, pues no llegó mi marido. Y le habló por teléfono a su celular. Y contestó una mujer. Y le dijo, yo soy el amante de tu marido. Y él ya no quiere nada contigo. No lo vuelvas a marcar. Y colgó. No. Después, con el tiempo, encuentran a sus ayudantes. Uno de ellos, Aarón Herrera Pérez, alias el Azteca, de 27 años de edad. El otro, el Rolly. No se dice el nombre porque es menor de edad. Cuando llegan, estaba el Azteca en el lugar donde trabajaba y lo detienen. Dijo, no es cierto, yo no he atacado a nadie, yo no le he quitado la vida a nadie. No es cierto. Pero bueno. O sea, sí. La líder de la pandilla ya contó todo. Sí, no hay forma de... No, por supuesto. Los encontraron a los tres, por supuesto, culpables. Les dieron unas cadenas larguísimas. Larguísimas, con excepción del Rolly, que era menor de edad, ¿no? Que su destino es absolutamente distinto. Pero
Después de que liberan todo esto y sacan los cuerpos y más, pues les dan una cadena, como lo que podría decirse una cadena perpetua, que pasaba de los 200 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tanto ella como el azteca, al final, solo les pueden dar, por el lugar en el que ocurre este delito, la pena máxima, no importa lo que hayas hecho, la pena máxima es de 60 años. Si nosotros, por ejemplo, hablando del azteca, sabemos que si tiene un buen comportamiento, se puede reducir la cadena. Hay muchas cosas que pueden hacer que eso se reduzca, lo cual nos dice lo siguiente: existe una posibilidad grande de que estas personas en algún futuro salgan de la cárcel y se integren nuevamente a esta sociedad. También me gusta mucho este caso porque hay unos temas en particular. A ver. El azteca, 27 años, tipo sin escrúpulos, terrible, encaja perfectamente en las historias de criminales. Un asaltante que prefiere quitarle la vida a estos hombres, pues para que no hablen y tirarlos ahí al pozo. El Rolly es menor de edad y está participando en esto. Y ya estamos en ese punto, decimos, qué horror, ¿no? Tan joven, pero ya así empiezan. Los empiezan a meter desde muy, muy pequeños. Pero ella, 31 años, en ese momento, ama de casa, 6 hijos, que sus hijos, los vecinos y las personas que la conocían decían, no, ella es una mujer amable, ella es una mujer buena, es una mujer que siempre está trabajando por sus hijos. La pregunta es la siguiente: ¿qué vivió? ¿Qué vivió cuando era una niña? ¿Qué vivió cuando era una jovencita? ¿Qué tuvo que haber vivido para que dentro de sí existiera otra persona? Ajá. Una máquina de matar. Una persona que puede odiar tanto a un cierto tipo de hombre. Una característica que ella veía. ¿Y qué vivió? ¿Si lo contó? No, o sea, se sabe que abusos, nada más. Nada más, no, se no sabe entró que en abusos. Detalles. Bueno, es que sí hay de algunos detalles, pero son cosas. Es que es lo clásico. Ajá. Ya sí, sabes. Sí, me imagino. Los golpes, el abuso de tipo sexual, o sea, por supuesto. Pero me parece que esas palabras, esas frases quedan frías. Quedan frías. Ante los eventos. Pudo haber sido una sola vez, pudo haber sido 100 veces. Pero, ¿cómo eran? ¿Qué pasaba ahí, me entiendes? Sí. Que construyeron esto en esta mujer. Terrible, ¿no? Está bastante grueso. O sea, no manches cuántas personas desvivió y solo porque el último logró vivir se destapó todo, ¿no? Sí, porque el otro no dijo nada. Ajá. Bueno, sí dijo, pero no le creyeron. No le hicieron caso. Sí, entonces solo por ese señor, si no hubiera seguido y seguido y seguido, y quién sabe cuántas más personas hubieran acabado igual. Sí. Y es que es bien raro esto, por eso comencé preguntándote acerca de esta sensación que tenemos, ¿no? Pero claro que hay grupos que son muchísimo más vulnerables, que las estadísticas nos dicen alarma, ¿no? O sea, terrible. Pero es que somos todos. Todos y todas estamos como, podemos ser víctimas en algún momento de algo terrible. Y eso es lo que siempre he repetido y lo vuelvo a repetir. Es donde tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de conocer estas historias no es nada más narrar la desgracia, sino reconocer entre las palabras lo que se está diciendo, patrones de conducta, situaciones que podemos notar en familiares, amigos o conocidos y decir, uy, creo que aquí hay algo a lo que le tenemos que prestar atención. A este grupo de niños o niñas les están haciendo bullying. Esta niña tiene una actitud extraña, algo debe estar pasando en casa. Y tenemos que alzar la voz, no gritar, que no se trata de gritar. Porque al que grita lo tratamos de loco.
Así ¿no? es. El estridente cansa. Tenemos que ser inteligentes, hablar. Si eres víctima, eres, ay sí, grita y se estridente. No permitas que pase algo más. Porque la psique humana, por lo que noto en todas estas historias, es sumamente frágil. Así es. Sumamente frágil. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso creo que ella tenía como una... No es que tuviera una segunda personalidad, sino que había como tratado de reprimir eso, formándose como una buena mujer, una buena madre. Pero era más fuerte eso que ella. Sí. Y al ganó. Final del día, eso. Ganó. Y ganó. Ganó el mal en ella. Wow. Uf. Qué fuerte. Sí, está fuerte. Sí. ¿Qué onda? A ver. Ahora te va a tocar a ti aterrarme con una historia. Bueno, la historia que traigo hoy es, yo creo que, mucho más fuerte que la de las Poquianchis. Por eso te dije que prefería iniciar después. Uh-huh. Porque es una historia que, Dios, o sea, no puedes imaginarte lo mismo que tú dices, cómo la parte mala de un ser humano puede ganar y atreverse a tanto. Ajá. Esta historia se llama El exorcismo de Almanza, que por el nombre podemos creer que es algo paranormal. Yo pensé que era algo paranormal. Pero no tiene nada relacionado a lo paranormal. Ajá. Aquí conoceremos más bien la maldad humana que podría provocar una madre matar a su propia hija de 11 años. Bueno, esto ocurrió en la localidad de Almanza, que es de un pueblo que se llama Albacete, España. Okay. Esto fue en España. Uh-huh. En 1990. O sea, más o menos reciente. Más o menos años. Reciente, sí. En 1990 ocurrió todo esto. Muy bien. Almanza es un pueblo pequeño. Uh-huh. En ese entonces tenía un poquito más de 22,000 habitantes. Uh-huh. En la que su mayor... la mayor ocupación de las personas que vivía allá era a la industria de los zapatos. Okay. La mayoría trabajaba en eso. Pero habían otras personas que se dedicaban a las labores de ser curanderos. ¿A poco? Sí, de hecho se dice que en ese tiempo habían aproximadamente 350 curanderos y brujos, espiritistas, entre todo eso, ¿no? Qué buena onda. Sí. O sea, digo, qué raro. Sí. Qué raro, pero que como supongo que era como un catemaco. Supongo que de sí. De Veracruz. Sí, porque de hecho decían que varias personas de otros distritos de Almanza iban, de España, iban específicamente a Almanza para que fueran atendidas. Ajá. Entre estos destacaba una curandera que se llamaba Rosa González Fito, que es la antagonista de esta historia. Ok. Ella era una de las mejores curanderas de Almanza. Era experta en hacer brebajes con hierbas. Y en la curación con manos, más o menos como el Reiki o algo así. Ajá. Ella era muy buena en eso. Tenía a su esposo, que se llamaba Jesús, y a su hija, solo tenía una hija de 11 años, que se llamaba igual que ella, Rosa, pero le estaremos diciendo Rosita para no confundirnos. Okay. Okay. Ellos vivían bien. De hecho, te digo que era muy popular Rosa en el pueblo. Y sus clientes decían que ella los había curado de enfermedades, incluso como el cáncer o cosas así. Con su trabajo de curar con las manos y los brebajes. Ajá, ¿no? Los brebajes, porque ella era muy, muy buena. Wow. En eso. O sea, sabía qué plantas usar para hacerte sentir bien y todo. Wow. Entonces, pues, Rosa se volvió cada vez más popular porque la gente la recomendaba mucho a ella. Uh-huh. Su esposo, Jesús, lo sacó de trabajar. Él trabajaba en una fábrica de zapatos. Entonces, al tener tanto éxito en este negocio, pues le dijo, ¿sabes qué? Salte del trabajo y tú me vas a ayudar, vas a ser mi asistente. Qué buena onda. Así es. Bueno, hasta ahorita. Porque luego vamos a ver que no fue muy buena onda eso. Okay. Ellos acondicionaron su casa, la parte baja, un cuarto para que Rosa pudiera atender a sus pacientes, allá abajito. Entonces, lo que hacía Jesús era encargarse de agendar las citas, de cobrarles a las personas, toda la administración, él se encargaba completamente de eso. Te digo que la popularidad de Rosa cada vez crecía más, tanto que ella misma se empezó a creer que era un ser de luz. Y la gente le decía Rosa la curandera o Rosa la hermana divina.
o algo así, ahorita te digo muy bien cómo le decían. Porque, la gente, la hermana de Luz, perdón. La hermana de Luz. La hermana de Luz, la apodaban las personas, o Rosa la curandera. Te digo, era ella muy conocida. Y pues, lo que empezó todo esto, de que venían tantas personas y la alababan casi como si fuera algo, pues, divino de verdad, hizo que Rosa empezara a creer que de verdad sí era una persona divina, que de verdad tenía los poderes y que podía curar casi cualquier mal. O sea, ella ya se sentía tocada por Dios y ella misma lo decía. Entonces, en ese tiempo, más o menos, entre los curanderos surgió un rumor de que decían que si trabajaban en grupos, pues eras mejor curandero. ¿Cómo que si trabajabas en grupos? Como que si invitabas a o sea, si dos curanderos se ponían a trabajar juntos, pues eran muy pros, ¿ya sabes? Ajá, como que juntaban el poder, ¿no? Ajá, exactamente, como que había más magia. Ok. Y si era, pues, fraternal, de que era alguien de tu familia, pues aún más. Ok. Entonces, en ese momento, Rosa decidió hablar a su hermana Ana para que la ayudara. ¿Pero su hermana era curandera también? No. De hecho, Ana no sabía absolutamente nada del negocio. Ok. Pero ella fingía que sí, o sea, a veces sí le ayudaba fingiendo que sabía también todo esto de la curación con manos y lo de las... Bueno, de los brebajes, ella los preparaba. Ajá. Pero más que nada, cuando se ponían a hacer una curación o algo así, pues a veces Ana le ayudaba fingiendo que también sabía, ¿no? Claro. Aunque realmente no estaba haciendo nada. Pero la mayoría del tiempo solo le servía como para quedarse parada viéndolo. Y ya con esto la gente en sí como que se creía que de verdad estaba ayudándole también un montón Rosa, solo por estar parada por ahí y viendo qué estaban haciendo. Pues, te digo, estaba Rosita, que es la niña, la hija de Rosa. Ella era una niña bastante feliz, bastante amable, bastante gentil. Eso dicen las personas que la conocieron. Que desde pequeña ya estaba muy acostumbrada a lo que hacía su mamá. O sea, no veía nada raro verla encerrarse por un montón o de rato o todo el día con personas que llegaban a verla, porque ya estaba acostumbrada, o sea, creció con eso, ¿no? Claro, claro. Ya estaba muy acostumbrada. Entonces, pues ya, Rosa y Ana se pusieron a trabajar juntas en el negocio familiar. Te digo, Ana al principio pues no quería porque no sabía nada, pero Rosa le dijo, no, pues vente, aunque no sepas, pues aunque te pares ahí, a mí me sirves mucho. Porque la gente ya con eso se cree que somos, wow, ya sabes. Entonces, y además le pagaba muy bien, porque Rosa estaba recibiendo muy buen dinero de toda esta profesión que estaba realizando. Wow. O sea, bastante bien. Para esto se une una persona que será crucial en esta historia. La vecina de Rosa, que se llamaba María Ángeles. Era la fan número uno de Rosa. No manches. O sea, estaba casi casi obsesionada con ella. Siempre que podía, quería estar cerca de ella. Entonces Rosa dice, o sea, ok, ahorita está siendo la moda de que entre dos personas pues tenemos como que mayor poder, ¿no? Voy a invitar una tercera para que ya seamos más. Y decide invitar a María Ángeles, porque María Ángeles siempre estaba casi presente en todo momento, ¿no? Entonces también la une a este grupo y María Ángeles empieza a acompañarlas también a las sesiones, ¿no? Solo igual a quedarse ahí parada. Ajá, ¿no? Exactamente. Realmente, pues no ayudaba mucho a las mujeres porque ellas no tenían conocimiento. Rosa sí tenía mucho conocimiento en hierbas. De hecho, y podía ir al bosque o a en donde ella fuera y ver las hierbas y sabía para qué servía cada cual, sabía cuáles podían producir alucinaciones en las personas. Wow. O sea, ella, eso sí sabía. No, tal vez no era una persona con poderes realmente. Y quién sabe, ¿no? Pero de que sabía, sabía. Sabía. O sea, no era lo que ella pensaba que era. O sea, tipo de que soy un ser de luz tocada por Dios. Claro. Obviamente no era eso. Pero sí sabía. O sea, sí tenía conocimientos de eso. Y de los brebajes, pues ella era muy buena en eso. Preparar, sí, como que les suministraba ciertas drogas a las personas que los hicieran sentirse bien, aunque realmente no estuvieran sanados. Wow, okay. Eso era algo que pues destacaba mucho en ella. Y la gente iba porque, según decía, que ella no les cobraba nada, que era como que voluntario lo que las personas le quisieran dar. Como el niño Fidencio y ajá, así. Más o menos. Pero supongo que era así como de, ya cuando llegaban con el esposo, ¿cuánto dejo, no? O sea, es bien raro eso, porque si tú me lo preguntas a mí, pues no sabría si dejo 200 pesos o 2,000 o más.
Exactamente. O sea, no sé, ¿no? ¿Cuánto pagó la persona anterior a mí? Así es. Entonces, pues, ajá, no les cobraba, pero sí dejaban voluntari. Y pues me imagino que les iba muy bien porque el negocio iba aumentando. Pues claro, imagínate así con la esperanza de que con ese brebaje te ya vas a curar de una enfermedad que llevas años y gastando una fortuna. Y de repente dices, ¿sabes qué? Aquí te van, no sé, 10,000 euros porque con esto me curo. Exactamente. Puede ser. Sí, ¿no? Y pues ya habían las tres mujeres trabajado en ese momento. María Ángeles y Rosa se volvieron aún más cercanas de lo que ya eran. Estaban todo el tiempo juntas, tanto que empezaron a tener una relación sentimental. Espera. A escondidas de sus maridos. ¿Pero no una era su hermana? No, Ana era la hermana. Ah, ¿ella con la vecina? Ajá, ella con la vecina. Es con las que... ¿cómo se llama, perdón? Rosa. Rosa y la vecina. Rosa la curandera y la vecina María Ángeles. María Ángeles. Ellas comenzaron a tener una relación. Ambas estaban casadas, pero empezaron a tener una relación escondida de sus esposos. Ok. Se encerraban en el cuarto donde hacían los rituales por horas, pues suponiendo que estaban haciendo algo del trabajo, pero realmente no, estaban pues... teniendo relaciones, ¿no? Entre ellas. Ok. Se volvieron súper cercanas, tanto que Rosa le empezó a decir a María Ángeles que su esposo Martín estaba poseído, tenía el diablo dentro. Tanto así era la insistencia de la mujer que pues logró convencer a María Ángeles de que sí, y se empezó a apartar de su esposo. Y también de sus hijos, tenía dos hijos con él, de 5 y 6 años aproximadamente, los niños. Ajá. Entonces como que la mujer desarrolló cierto asco a su familia, ya no quería estar con ellos, solo quería estar con Rosa. No manches. Por tantas cosas que le metía a la cabeza. Entonces también se le ocurrió a Rosa decirle a María Ángeles que invitara a su hermana, o sea, la hermana de María Ángeles, que era María Mercedes. Ella no vivía ahí en Almansa, vivía en un pueblo llamado Valladolid, que sí les costó trabajo convencerla de ir hasta Almansa para trabajar con ellas. Pero así con mucha insistencia, pues lograron que también la hermana de María Ángeles fuera para que trabajara con ellas. Así eran dos grupos de hermanas, o sea, eran dos hermanas trabajando juntas, ¿no? Claro, ya eran cuatro mujeres, cuarteto. Dos y dos. Ajá, dos hermanas, exactamente. Y aquí tengo el testimonio de un reportero que se encargó de seguir este caso. Es Francisco Pérez Caballero, un periodista, y dice... Su marido Martín se quejaba amargamente de que aquella especie de sacerdotisa tenía absorbida a su esposa. Y así era. Había terminado de convencerla de que su esposo estaba poseído por el mal, así que apenas hablaban. Y por supuesto, no mantenían relaciones sexuales. Mientras tanto, Tatiana Ballesteros, una criminóloga especialista en él, comentó: es probable que dentro de su perfil psicológico, el de Rosa, existiera cierta frustración, precisamente por esa relación homosexual que mantenía oculta, o no tan oculta, pero que le impedía tener una relación abierta y feliz. Bueno, entonces ya las cuatro mujeres estaban establecidas para trabajar juntas, hermanas con hermanas. Rosa un día las convence a las cuatro, porque aparte de todo, como que ella quería que su hermana y la hermana de su amante también fueran pareja. Aparte quería hacerla de cupido ahí, ajá, ¿no? Quería como que, ajá, ya que ellas dos eran pareja, pues que ustedes, mi hermana también, y la hermana de ella también fueran pareja. Entonces arregló una comida un día con las cuatro, ya que ya había llegado María Mercedes al pueblo. Ajá. Y es en esa comida donde empezó esta historia. Bueno, por así decirlo empezó, porque fue algo... peor lo que estuvo pasando las siguientes noches. Fueron tres noches que fueron muy fuertes, pero ahí te las voy a ir comentando. A ver, primero se fueron a comer. Sí, el 15 de septiembre. No, el 15 de septiembre. ¿El 15 de septiembre? Ellas decidieron irse a comer. Ok. Ahí empezó todo. Uh-huh. Y terminó hasta el 18 de septiembre. A ver. Pero okay. Ahorita vas a saber todo lo que pasó, porque pasaron cosas... Dios, muy fuertes en esas noches. A
ver. Empezó el 15 de septiembre y el periodista que te comenté antes relata para ABC. El objetivo de Rosa era presentar a ambas, o sea, a las dos hermanas. Ajá. Tras desplazarse, María Mercedes Almanza, el sábado 15 de septiembre, salieron las cuatro a cenar. Cuando regresaron, Rosa dijo que no se estaba sintiendo bien y al final todas se fueron a casa de María Ángeles. Esto más bien fue un plan de Rosa. O sea, ella ya quería que su hermana y la hermana de su amante pues estuvieran juntas. Esa noche empezó a decir que se sentía mal para que se fueran a otro lado. Pero más privadito, ¿no? Ajá. Ella ya iba preparada con una sustancia, un brebaje que había preparado con María Ángeles. Con flores alucinógenas en las que se encontraba el belenio, que es una planta que produce alucinaciones muy fuertes. Ok. Entonces ella ya había preparado todo. Cuando se fueron a casa de María Ángeles, inició lo que se llamó como la orgía satánica, donde estuvo involucrado, bueno, hay algunos, dependiendo de quién cuente la historia, hay algunos testigos que dicen que las cuatro estuvieron juntas, o sea, hermanas con hermanas y todo, literal, una orgía. Uh-huh. Pero hay otros que mencionan que realmente solo Rosa y María Ángeles estuvieron juntas teniendo relaciones mientras sus hermanas las veían. Son dos versiones que hay. Uh-huh. Entonces, pero esto duró toda la noche. Por eso lo dudo. Mientras ellas estaban súper drogadas con esta planta que había llevado Rosa, que es el beleño. Estaban súper drogadas, estaban juntas, y así duró toda hasta el día siguiente, en la mañana, cuando ya les había bajado un poco, pues, los efectos de esta planta. Ajá. Cada quien decidió irse por su casa. Ajá. Rosa regresó a su casa y María Ángeles, como pues era su casa, pues ahí se quedó, ¿no? Rosa aprovechó para irse a recolectar más hierbas del campo. Empezó. Yo que era, ella era muy buena, sabía perfectamente. Esa tarde, que ya en eso, pues estamos al día siguiente, 16. El 16, en la tarde, le llama a su amante, a María Ángeles, y le dice que está poseída María Ángeles por el fantasma, bueno, así le comenta ella, aunque le dice por el espíritu de Martín, su esposo, de María Ángeles. Pero el esposo no estaba muerto, ¿cómo te vas a poseer por una persona que no está muerta? Uh-huh. Pero pues entre su viaje se lo dijo, o sea, tú estás poseída por el espíritu de Martín. Martín no estaba muerto, pero ella sí se lo dijo y la otra le creyó y fue a su casa para que la ayudara con esto. Para eso también la acompañó María Mercedes, su hermana. Fueron juntas, estaban las tres. Se dice que invitaron también a Ana, que era la hermana de Rosa, pero ya no quiso ir después de lo que vio toda la noche anterior. Y lo que hizo, ¿no? Exactamente. Ya como que se quedó así espantada por lo que habían hecho las mujeres, que dijo, ¿sabes qué? Mejor yo no me presento. Pero sí se presentó Mercedes, María Ángeles y Rosa. Las tres en la casa. Lo peor es que María Ángeles había llevado a sus dos hijos con ella, que se quedaron en el cuarto de Rosita, la hija de Rosa. O sea, los tres niños iban a estar escuchando a las mujeres, pues, volver a consumir la planta, volver a hacer cánticos como locas toda la tarde, porque estaban exorcizando a María Ángeles. Exactamente. Y pues lo mismo que habían hecho la noche anterior, empezar a tener relaciones entre ellas tres. Así estuvieron un buen rato, entre gritos, un montón de cosas, con los niños, pues, ahí. Llegó un momento en el que Rosa le dijo a María Ángeles que trajera a sus hijos, a dos niños, que te digo que eran como de 5 y 6 años más o menos. Ay, no manches. Les dijo, pues no, tráelos. Las mujeres estaban desnudas y estaban así ya, pues, con los efectos de la planta que tenían encima, ¿no? Los llevó. Los niños estaban espantados de la escena que estaban presenciando. Las mujeres estaban todas, ya sabes, desconcertadas. Ver a su mamá así. Entonces, esta actitud de los niños hizo que Rosa dijera, pues, están poseídos. Tienen al diablo dentro. Por eso están actuando así. Lo que siguió fue
las tres mujeres tomando a los niños y metiéndole los dedos en la garganta hasta hacerlos sangrar. Y cuando escupieron la sangre, dijeron, ah, ya se fue el demonio. Y los dejaron ir. Pero luego de lastimarlos, obviamente, ¿no? Horrible, sí. Llegó el papá de los niños más tarde, Martín, a la casa, estaba buscando a sus hijos y a su esposa. Los niños les contaron lo que acababa de pasar, de que su mamá estaba encerrada con su amiga y su tía y les habían hecho eso. El esposo se quedó horrorizado por lo que había pasado, ¿no? Entonces, pues agarró a sus hijos y se los llevó. Le quiso llevarse a María Ángeles con él. Pero María Ángeles, obviamente, que no se iba a ir con él. Si ella adoraba a Rosa, le gustaba estar con Rosa, por él ya no sentía prácticamente nada. Entonces, aunque él intentó hacer todo lo posible por llevársela, no tuvo resultado. Uh-huh. Se quedó ahí la esposa. Y de hecho, incluso, pues Martín sí vio que había algo raro entre las mujeres. Y pues no es normal que le hayan hecho eso a los niños, ¿no? No, claro que no. Entonces, que fue a denunciarlas a la Guardia Nacional. Y no le hicieron caso. ¿No le hicieron caso? No. O sea, para ellos no era algo tan grave. O sea, creo que querían que hayan hecho algo peor. Para ellos, meterles los dedos a unos niños, no. Es como lo mismo de la historia, ¿no? O sea, si es que no, ¿cómo le vas a creer a los niños? A lo mejor han de haber pensado. Mm-hmm. Y viene este señor a decir estas sandeces. Sí, exactamente. Entonces, el machismo entró ahí, como en este caso. Ajá, exactamente. Porque sí. Porque no es que no les creyeran, y perdón, de esa parte de la historia, porque nunca lo recalqué. No es que la policía no le creyera al taxista porque una mujer lo atacó. Exactamente. Sino porque además estaba esa idea, sobre todo en aquella época, así de, ¿cómo te va a pegar una mujer? ¿Cómo te va a asaltar una mujer? Así, eso, horrible. Porque este hacia los dos lados, solo, obviamente peor hacia las mujeres, pero de este lado exactamente. Como, no hay esos reportes. Exactamente. No hay esos reportes. Entonces llega un señor y dice, es que mi esposa hizo que sangraran mis hijos de la garganta. Vete aquí, ¿no? Uh-huh. Sí, no le hicieron caso. Y si le hubieran hecho caso, hubieran prevenido lo que está por ocurrir. Porque claro. Esto ni siquiera es lo peor. Okay. La criminóloga Tatiana, que se encargó del caso, comenta, probablemente hubiera un trasfondo en base disociativo, de trance o de posesión. En este tipo de trastorno, lo que sucede es que se produce una pérdida temporal del sentido de identidad personal, no tiene plena conciencia del entorno ni de ella misma. De hecho, en algunos casos, el sujeto que tiene ese tipo de trastorno actúa como si estuviera poseído. De ahí, quizá, los espasmos o el hablar diferente, incluso palabras que ni siquiera conoce. Porque algo que decían, que Rosa gritaba así como sonidos guturales, ya sabes. Uh-huh. Mientras estaba haciendo pues la curación de María Ángeles, de que estaba poseída. Entonces, ella estaba asegurando que el demonio estaba ahí. Sí, ella lo creía de verdad. Ajá. ¿No? Bueno. Lo que siguió después de que mientras Martín se llevaba a los niños y pasaba todo eso, era pues las mujeres continuando con su orgía entre bailes, desnudas, empezaron a romper los muebles, había un espejo que rompieron y pues todo el cristal quedó pues esparcido en el piso y ellas estaban andando sobre él como si nada. Luego empezaron a defecarse encima, a orinarse, a vomitar. Todo ese tipo de cosas en ese extraño ritual que estaban haciendo las tres. Pero eso fue en casa de Rosa, la curandera. Uh-huh. Y así duraron un buen rato. Luego, ya eso fue, te digo, un día completo. Ajá. Entre todo eso. Dicen que hasta se rociaron esencias porque ya apestaba muy feo el lugar entre todos los desechos de las mujeres, que la cama estaba bañada de orinas y de secreciones y más cosas. Entonces que se rociaron en loción para no apestar tanto. Uh-huh. Pero aún así continuaron. O sea, ellas bailaban sobre el cristal como si no hubiera pasado nada. Estaban completamente fuera de sí. Entonces, pues a la mañana siguiente, ya ahora estamos 15, 17, mañana de 17, llega Jesús, el esposo de Rosa.
Pero a este hombre es algo muy extraño en este caso, porque Rosa, mediante gritos, le dice que tiene que limpiar todo lo que ellas habían hecho en el cuarto. O sea, todo su desastre, ajá, él lo tenía que limpiar. Y él, obedientemente, lo hizo. ¿Neta? Sí. O sea, pero te digo, esto va empeorando de más y más y más. Bueno. ¡Guau! Entonces, empieza a limpiar el hombre. Ajá. Todo el cuarto. Te digo que ya estaba hecho un asco. Y luego, Rosa le dice, trae a la niña, a Rosita. No. Se dice que el hombre, sin preguntárselo, por eso te digo, no entiendo. Luego le preguntaron qué lo hizo actuar así y él dice que pues fue como una fuerza que lo obligó a hacer eso. Pero yo creo que fue nada más para salvarse. Pero bueno, le dicen trae a Rosita, él lo hace, la niña estaba ya dormida. ¿Cuántos años tenía Rosita? 11. 11, ajá. Era una niña de 11 años. Trae a Rosita. Rosita la lleva a su papá cargada hasta donde está su mamá con estas tres mujeres. Digo, dos mujeres, perdón. Y la acuesta en la cama, que la cama estaba hecha un desastre, asquerosa, por tantos fluidos que ya habían tenido, ¿no? Uh-huh. Antes de que llevaran a Rosita, pasó algo que Rosa le dice a María Mercedes. Ahora tú tienes el diablo dentro. O sea, te digo que estaban en un trip bien fuerte. Que te digo que ella ya creía que todo el mundo tenía el mal, ¿no? Uh-huh. Le dice a María Mercedes eso. Ahora tú tienes el diablo adentro. Lo que hacen entre ella y su amante es empezar a golpear a la mujer en la barriga. Y también le empiezan a meter los dedos en la garganta para hacer que escupiera al diablo que tenía adentro. Uh-huh. Hasta lograrlo. Luego te digo, llevan a Rosita, la acuestan en la cama, le quitan la ropa y la cubren con las sábanas. Y las mujeres se quedan en silencio esperando que la niña se durmiera. Cuando la niña se duerme, empiezan de nuevo con sus rezos, sus cánticos, a bailar alrededor de ella, cosas así. Uh-huh. Estaban en medio de eso cuando algo pasó que cambiaría el rumbo de esta historia. María Rosa empieza a arreglar, o sea, empieza a tener su menstruación. Uh-huh. Empieza a salirle sangre, pues. Y Rosa lo ve y dice, estás teniendo un aborto del diablo. Las dos mujeres, Rosa y María Mercedes, se ponen a golpearla en la panza y en la vagina para hacerle expulsar el producto. Pero pues la mujer estaba arreglando, o sea, no, nada de eso. La golpean y la mujer, para intentar salvarse de esos golpes tan horribles que le estaban propinando las otras dos, dice, la niña tiene el diablo dentro. Está embarazada de Satanás. No manches. Sí. No manches. Al escuchar a María Ángeles decir que la niña estaba embarazada del diablo, las mujeres no esperaron dos veces para tomar a Rosita. Y le dijo Rosa a sus dos acompañantes que la tomaran de las extremidades para abrirla de piernas y que ella empezara a meter su mano en pues las partes íntimas de Rosita. Uh-huh. Primero empezó a meter un dedo lentamente, luego logró meter dos, luego toda la mano. Ay, no. La niña en ese momento estaba gritando de dolor, intentaba zafarse, pero las mujeres la tenían bien agarrada. La estaban lastimando tanto que incluso se rompió la pared que divide la vagina del ano. Uh-huh. Esa parte se rompió. Rosa logró meter todo el puño en la intimidad de Rosita. Rosita era virgen. Sí, o sea, claro. Y yo no sé cómo en la lógica de su mamá pudo pensar que estaba embarazada del diablo. No, bueno. Pero bueno, eso no es lo importante ahorita. Metió toda la mano en la niña. Y la niña estaba, pues, súper asustada, obviamente súper adolorida. Y solo le estaba gritando, mamá, acaba ya. Mamá, acaba ya. Es todo lo que estaba gritando Rosita. Mientras la mujer continuaba con su tarea. Y ahorita te voy a contar lo que dijo
María Mercedes, cuando se le entrevistó después de que pasó todo esto, que le iba a sacar el embarazo que tenía. La niña gritó 2 o 3 veces. Lo único que decía era: mamá, acaba ya, mamá, acaba ya. Su madre le hablaba del colegio, de cosas así, de los libros, que empezaba el colegio al día siguiente. Y en un momento dado, me mandó a que me acercara a ella. Estaba tapada la niña con una manta. Puse mi cara con la de ella. Le tomé la mano y hablaba. La niña me contestaba. Llegó un momento en el que Rosa dijo que estaba cansada. Se le había cansado el brazo y le mandó a mi hermana a que siguiera. Mi hermana siguió. Recuerdo que decía que no estaba embarazada de uno. Eran varios. Era un nido. Que venía uno tras de otro, uno tras de otro. Entonces, yo en un momento le miré la mano a la niña y me di cuenta de que estaba quedando blanca. Y les dije que la niña estaba quedando blanca. Mi hermana me contestó que tranquila, que no pasaba nada, que tenía catalepsia y que la niña estaba bien. Rosa le arrancó los ovarios a su hija. Luego le siguió los intestinos. Fue sacando todo de la niña, poco a poco, con sus manos. De hecho, se dice que solo quedó el vaso, el hígado y el estómago en el interior de Rosita. Todo lo demás se fue para afuera. Y Rosa no paraba. Cada vez que sacaba uno, dice: aquí hay uno, aquí hay otro más, gritaba. Porque eran demonios para ella. Y los iba sacando del interior de la niña. La niña estuvo así un rato, hasta que finalmente, pues, tuvo un shock y falleció. Pero, pues, aun cuando ya falleció, siguió sacándole cosas de su interior. Entonces, para esto, el padre, te preguntarás dónde estaba. El padre, cuando escuchó que la niña empezó a llorar, porque apenas estaba iniciando todo esto, intentó entrar, se dice, pero que las mujeres lo atacaron y le prohibieron la entrada. Pero tú dices, son 3 mujeres contra un hombre. Yo siento que tampoco hizo mucho esfuerzo en querer sacar ahí a su hija. Le hablas a la policía. Ajá. Lo sacaron entre gritos, que hasta intentaron incluso arrancarle los ojos al hombre. Y lo sacaron. Pusieron una barricada en el cuarto. O sea, de que la cama la pusieron, algunos muebles también. Y pues ya no pudo entrar en sí, pero se fue a buscar ayuda. O eso se dice. Cuando regresó con Ana, la tía, la que también había estado con ellas. Pero entre los dos intentaron entrar y no podían. Esto ya, al ver que la niña había dejado de gritar, después de un largo rato, porque esto duró toda la madrugada del 18 de septiembre. O sea, la tormenta de Rosita estuvo con todo en ese momento. Ya cuando dejaron de escuchar a la niña gritar, él fue todavía para pedir a la policía que vaya. O sea, pero hasta ese momento. Entonces... No, yo lo mato. Sí, estuvo muy horrible. Y de hecho tengo una declaración de un voluntario de la Cruz Roja. Que dice: por las piernas, por ahí se ve que le metieron palos. Y le sacaron todo, porque al levantar a la chica de la cama vimos como todo el músculo estaba desgarrado, o algo así, y sangre coagulada. Bueno, mientras el padre iba por la policía, la tía Ana logró entrar al cuarto para toparse con la escena más escalofriante que iba a ver en su vida. Estaba Rosa sosteniendo a su hija Rosita por los brazos y ella estaba toda roja, llena de sangre. Toda la habitación estaba llena de sangre. Bueno, al verla, las 3 mujeres le empezaron a decir: tú tienes la culpa, todo lo que pasó es por culpa tuya. Y luego le dijeron: pero tú eres la clave. Ellas creían, entre su delirio, especialmente Rosa, que si le sacaba los ojos a Ana, iba a poder revivir a su hija. No manches. Las mujeres se le fueron encima e intentaron sacarle los ojos a Ana. No lo lograron, pero sí le lastimaron las córneas. Perdón. Se quedó ella tirada en el suelo y en ese momento, pues ya,
llegó la policía al fin, pero pues ya había pasado la tragedia de la niña. María Mercedes comenta: sentimos golpes en la puerta y era la policía. Entonces Rosa hacía fuerza para cerrar la puerta, otra vez diciendo que era la policía y tal. Claro, la policía tiró la puerta. Entró, se puso uno, me parece que era policía, a darle masajes a la niña. Y yo ahí me di cuenta que la niña estaba muerta. Pero no vi sangre, ni nada, nada, nada. Mientras que el voluntario de la Cruz Roja dice: tenían barricada la puerta. Había mesas, sillas, de todo, ¿no? Y había sangre por todos lados. Sangre completamente, todo lleno. Y velas. Había por ahí velas y estampas de santos. Y no te puedo decir más porque a la niña y nos la llevamos. Bueno, luego de atacar a Ana y antes que llegara la policía... esto es un poquito diferente según las versiones. Algunos dicen que sí estaban las dos mujeres allá, uh-huh. Pero otros dicen que antes de que llegara la policía... Se fueron. Antes de ser capturada, especialmente Ana y Rosa, porque María Mercedes, al darse cuenta de lo que había pasado, ya era la madrugada, ya se le habían bajado los efectos de la droga. Al ver que la niña estaba muerta, pues se quedó ahí como que en estado de shock. Y mientras Ana estaba tirada, toda lastimada, se la llevaron... en los paramédicos también a ella. Bueno, se dice que Rosa huyó a un bar cercano donde la atraparon. Uh-huh. Y María Ángeles huyó e intentó robar un coche de una persona. Lo bajó e intentó huir, pero ahí la atraparon también. A estas mujeres, pues los vecinos de Almansa se contemplaron toda esta escena horrorizados, porque nunca había pasado algo ahí en el pueblo. En la vida, parecido. En el mundo, ¿no? O sea, no sé. Sí. Fue tan horrible. Dicen que las policías que entraban a ver el caso salían vomitando por lo horrible y lo destruido que estaba el cuerpo de Rosita al encontrarla. No manches. Lo peor de todo este caso, aparte de la muerte de Rosita tan horrible, es que ninguna de las mujeres pagó realmente su crimen. Fueron absueltas. ¿Qué? Así es. Las tres mujeres, bueno... Ajá, porque Ana pues no tuvo nada que ver en eso. María Mercedes, pues no, que dijeron que no se le podía comprobar que estuvo presente, cuando hasta dio declaraciones de todo lo que pasó. Pero no se le pudo comprobar que ella directamente haya pues acabado con la vida de la niña. Entonces no le dictaron ninguna sentencia. A las otras dos mujeres no les dictaron sentencia de cárcel, pero sí las internaron en un manicomio, a las dos, porque decían que pues... ellas estaban fuera de sí, o sea, ellas no estaban siendo ellas, era un problema mental que tenían, entonces por eso no les podían dar cárcel. Sí les podían meter a un psiquiátrico, uh-huh. Y eso fue lo que hicieron. Que bueno, sí, así funciona la ley en esos casos, sí. Sí, pero ¿se supone que le dieron 7 años a cada una? No. Y solo estuvieron un año. No es cierto, ¿de verdad? Sí. De hecho, ambas fueron liberadas. Y hicieron sus vidas, pues, por aparte, porque de hecho los habitantes de Almansa dijeron que si iban al pueblo, las iban a linchar a las tres. Entonces, ninguna volvió nuevamente a Almansa. Pero, pues, aquí está muy feo, porque después, años después, te digo, María Mercedes fue la que yo te estuve comentando, pues, uh-huh. Todas las declaraciones que dio. Uh-huh. Ella, pues, al principio dice que no se acordaba, luego ya pudo dar declaraciones por la tele. Pero Rosa... porque además el juicio tardó como 2 años en darse. O sea, pasó todo eso y no les dieron sentencia hasta 2 años después para darle esa sentencia que ya te comenté. Te digo, se perdieron un rato en el anonimato para luego... Rosa, vamos a cerrar este caso con la declaración que dio después... Porque ella empezó a dar declaraciones en la tele. A los medios. A los medios. Y obviamente que cobraba para esto. Yo ya cumplí, por llamarlo de alguna manera, con la sentencia que me pusieron. Y quisiera que me dejaran seguir viviendo. Por lo menos viviendo. Un poco en paz. Porque cada 3, 4, 5 años, cuando hay algún programa de algo, enseguida estoy ahí. Supongo que tendrá que ser así, pero no es justo.
Y eso fue lo último, bueno, de las últimas declaraciones que dio Rosa. De hecho, en el programa que apareció, le habían incluso tapado la cara para que ya no se revelara su identidad de cómo estaba. Porque esto fue varios años después de lo que pasó con... Es que la linchan, sí saben cómo se ve. Uh-huh. Y pues básicamente esto fue el exorcismo de Almanza. Estoy espantadísimo. Te dije que iba a estar fuerte. Está fuertísimo, está fuertísimo. Nunca había sufrido tanto en nada, así, en un capítulo de ninguno, de cualquier podcast. Nunca había sufrido tanto. Sí, esto, o sea, yo cuando, o sea, porque te digo, yo a mí me gustan mucho estos casos de que pasan, pero yo no lo conocía tan bien. Cuando me puse a investigar, dije, no manches, o sea, es más terrible de lo que yo había pensado. Es más terrible de cualquier cosa que puedas imaginar. Y además el veredicto, un año en una institución clínica y ya. Para poder seguir con tu vida. Y además, o sea, lo que me sorprende mucho es la declaración que da al final de ella, porque está diciendo que la dejen vivir en paz, por favor, porque siempre la han acosado por los medios. O sea, no manches. En sí. Qué mundo. Uh-huh. Sí, lo que puede llegar a ser, pues, ay, no sé, es que ni siquiera sé qué puedo, no sé. Sí, está súper complejo. ¿Sabes qué? Es que yo estoy sin palabras porque está macabro esto. Uh-huh. Está muy feo. Está muy también doloroso. Algo que te pones a preguntarte es lo del padre. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no hizo nada? Luego, cuando pasó pues lo del entierro de su hija, se estaba ahí en todo diciendo, ay, es que yo no pude hacer nada más, que no sé qué. Pero obviamente que sí. Bueno, siento que sí pudo, ¿no? Que obviamente te arranquen los ojos, pero salvas a la niña. Ajá. Por supuesto. O sea, es que nunca lo hubieras entregado. O sea, no la entregas, ¿no? Ve cómo están. Exactamente. Estaban caminando sobre vidrios. O sea, desnudas, todas sí, llenas no. de excremento y demás no. asquerosas. O sea, te la llevas corriendo, le hablas a la policía y ya, y listo. No, está terrible. Yo sé que no te gusta mucho como sobre todo porque es un caso muy pesado, pero personalmente, porque yo tengo una forma de sentirlo, por ejemplo, en algún otro caso donde creo que todavía no lo hemos grabado, pero donde por ahí atacan a un hombre. Uh-huh. Y hasta me siento que se me baja la presión solo de escucharlo. Y ahorita que estabas narrando esto, ¡ay! Oh, no puedo. Pero, a ver, tú, que estudiaste el caso, que estuviste leyendo todo esto y viendo y más, ¿tú qué opinas? En es general. Que... Es que creo que no hay palabras para describir lo que sé. O sea, cuando yo me enteré bien de este caso, sentí algo así, o sea, digo, no manches, coraje. O sea, sentí mucho coraje, especialmente con el papá, porque yo siento que es la principal persona que pudo haber detenido esto de muchas formas y no lo hizo. O sea, a mí eso me dio un buen de coraje. Es que era el único que no tenía sustancias. Ajá, encima. Exactamente. O sea, no estoy excusando a las mujeres, obviamente no, pues. Pero el único en sí era él y es su hija. O sea, yo no tengo hijos, pero pues si veo que le están haciendo algo a mi mascota, hasta una cosita, yo voy a hacer lo imposible por protegerla, ¿no? Imagino que el instinto paternal es mucho mayor a eso. Y yo creo, bueno, hasta a un ser querido, si ves que le están haciendo algo o a un amigo, obviamente que vas a hacer lo que sea por protegerlo. A mí eso me dio mucho coraje, el padre. O sea, cómo dejó a sus hijas en manos de mujeres que obviamente le iban a hacer daño. Exacto. Es lo que, o sea, hoy, sin contar, pues, horrible lo que pasó Rosita. O sea, es algo que, Dios, no sé. Si no me lo puedo sacar del sistema. Ajá. Y es que te digo algo, es correcto lo que acabas de decir. Exactamente es eso. Él es el papá y está viendo que su mujer y estas mujeres no están en sí. Evidentemente consumieron algo
porque todo está lleno de sangre, de heces fecales, de orín. Están con los pies sangrando, están desnudas, están gritando, están aullando, están en un estado sumamente peligroso. Uh-huh. Y te dicen que vayas y dejes ahí a tu hija de 11 años. No, güey, no tiene disculpa. Exactamente. O sea, no es que sea su culpa, pero es culpable de permitir que eso ocurriera. Sí, o sea, me da mucho coraje, es que me da mucho coraje. Uh-huh. Porque... como Martín, que era el papá de los otros niños, enseguida apenas solo... Bueno, no digo que haya sido poco lo que le hicieron a los niños, claro, ¿no? Pero con saber lo que le hicieron, dijo, yo me los llevo, ¿no? ¿Tú claro. no quieres venir conmigo? Ok, está bien. Pero yo me llevo a mis hijos y voy a pedir ayuda, aunque no me hagan caso. Pues eso ya fue pues problema de las autoridades. Pero este hombre, de verdad que Jesús, no sé. No, por supuesto. Sí. Ay, ay, ay. Híjole. Eso estuvo muy fuerte. quiero poder sacármelo del sistema. Vamos a hacer esto, si te parece bien. Primero que nada, neta, estoy muy, muy orgulloso. Gracias. Es que, pues, Marianita colabora conmigo, es mi amiga. Trabajamos juntos. Y de repente ha pasado cuando... ¿Qué onda? Así. Yo también quiero contar una historia, bla, 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 bla. Estoy nervioso, nerviosa, porque no sé qué también lo voy a hacer. Yo siempre digo que la clave, las personas que mejor pueden contar una historia, son los, yo creo, que son los que hacen la tarea. Eso es lo que yo digo. Porque una cosa es que te gusten los temas y que decidas hablar de eso, pero tienes que estudiarlos, tienes que conocerlos y tener ese don de la palabra. Y tú, la verdad, eres un crack, Mariana. Gracias. Eres un crack. En serio, nunca he estado tan, tan asustado, tan siento que algo dentro de mí se rompió. Ay, perdóname. Pero es que estuvo muy fuerte, pero te felicito porque lo hiciste muy bien. Gracias. Otra vez. Y uy, tenemos que grabar más cosas. Por favor. Antes de que nos vayamos, recuerda a las personas tu red social. Es Instagram _Mariana Portilla. @Mariana Portilla. Muchísimas gracias. No, gracias. Y yo les recuerdo que pueden seguir. Las redes sociales del podcast paranormal, de Criminalmente, son las mismas de Podcast Paranormal. De todos modos, aquí abajito está en la descripción de donde estén escuchando o viendo este capítulo. Están todos los datos de la red social de Mariana, de Criminalmente, Podcast Paranormal, Insomnio, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Yo les agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes para adentrarnos en la mente de otro criminal. Chao. Bye.